como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, mi Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por darnos, Señor, esta oportunidad de estar aquí nuevamente, Señor. Padre, y gracias por habernos cuidado, Señor, durante esta semana, Señor. Nuestro entrar, nuestro salir, Señor. Padre, en esta hora hemos venido a alabarte, Señor, y agradecerte, Señor, por todas tus maravillas, Señor. Padre, pedimos tu presencia en este lugar, del principio al final del servicio, Señor. Háblanos, visítanos, Señor, a nuestros corazones, Padre. Sabemos que dependemos de ti, Señor. Padre, tú eres el ancla de nuestra vida, Señor. Padre, por eso te necesitamos siempre en nuestros corazones, Padre. Ayúdame a mí en este lugar, Señor, de algún lado. Sé tú, Padre, aquí, Señor, ministrando, Señor, tu pueblo. Padre, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lléname. Lléname, lléname, Señor, dame más, más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti, lléname, Señor. Señor, te lo bendiga, hermanos. Cuanto más lugares hemos venido a alabar al Señor, amén. Vamos a decirle al Señor: hasta el fin lucharé, amén. Al Señor yo le quiero servir, porque sé que me puede salvar, pues promete llevar. Donde siempre le pueda mirar, he peleado la batalla, Señor. Le diré, mi carrera es terminar. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a ti, Señor, con aquellos. Con aquellos que no tienen fe, en el mundo tendré que luchar, pues yo siendo nacido de Dios, de su amor no me quiero apartar. Sí, Señor, he peleado. He
peleado la batalla, Señor. Rediré mi carrera de gloria al Señor. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a todo lo que tendré. Todo lo que tendré que sufrir. Gloria a Dios. Con la gloria que Cristo ha venido. A su pueblo le tendrá que he peleado. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera entera y también he guardado. Y también he guardado la fe. Solo espero que me vengas a todo lo que tendré. Todo lo que tendré que sufrir. Esto no se podrá comparar con la gloria de Cristo al venir. A su pueblo le tendrá que el Señor he peleado. He peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera ante y también he guardado. También he guardado la fe. Solo espero que me vengas a la corona de justicia. La corona de justicia ya está preparada, que a luchas del fin. El Señor justo pues le dará. En el día que tendrá que he peleado la batalla, he peleado la batalla, Señor. Le diré mi carrera de ti, Señor. Y también he guardado, solo espero. Gloria a Dios, hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. Gloria a Dios, tan solo hay poder. Hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. ¿Quieres servir, ser libre? ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en... Sí, Señor, hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, que murió, resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre. ¿Quieres servir a tu Rey? ¿Quieres servir a tu Rey y Señor? Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y sé salvo
podrás en su amor. Tan solo hay poder, gloria a Dios, hay poder. Hay poder, poder, sin igual poder, gloria a Dios. Amén, sin igual poder, en la sangre, bendito sea, bendito sea Jehová la roca, toda la eternidad, escondedero y mi refugio, eres tú bendito, eres tú. Bendito que en tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Gloria a Dios. Oh, aleluya. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Seguiré alabando al Señor. Vamos a decirle cuando Él vino a mi corazón. Amén. Cuán glorioso es el cambio esperado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener. La paz que me trajo su amor. Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Hoy feliz. Hoy feliz con la vida que Cristo me dio. Cuando Él vino a mi corazón. Ya no voy con la senda que el mal me trazó, no solo encontré confusión. Mis errores pasados, Jesús los borró, cuando Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón. Gloria a Dios, sí Señor. Él vino a mi corazón. Soy feliz. Cuando Él vino a mí, ni una sombra de duda. Una sombra de duda, crece su amor. Amor que me trajo el... Gloria al Señor. La esperanza calienta, la debo al Señor. Cuando Él vino a mi corazón. Él vino. Él vino a mi corazón. Gloria a Dios. Él vino. Hoy feliz. Cuando Él vino a mi corazón, gloria a Dios, amén, bendito sea su nombre, amén. Gloria a Dios, nos ponemos de pie, hermanos. Vamos a dar paso a nuestra hermana y creo la ofrenda. Y enseguida cantamos, Él me ha perdonado, amén. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Padre, gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, y como dice la alabanza, y gracias por venir a nuestro corazón, Padre. En esta tarde, Padre, queremos honrarte y darte la gloria y un agradecimiento, Padre. Queremos, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas como parte del servicio, Señor. Provee al deudor alegre, Padre, al que no lo puede, seas tú proveyéndolo para poder hacerlo, Señor, Padre. Sabemos que es tu palabra y debemos hacerlo con revelación en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Él me ha perdonado.
mis pecados fueron borrados de su memoria. Con la sangre en el Calvario. Él me ha perdonado. Él me ha perdonado. Mis pecados fueron borrados de su memoria. Oh, la sangre del Cordero en el Calvario. Me ha perdonado. Él me ha perdonado. Me ha perdonado. Gloria a Dios. Mis pecados fueron borrados de su memoria. Oh, la sangre del Cordero en el Calvario. Me ha perdonado. Oh, la sangre del Cordero. Oh, la sangre del Cordero en el Calvario. Me ha perdonado. Gloria al Señor. Él nos ha perdonado, amén. Por la sangre del Cordero en el Calvario. Vamos a orar por las peticiones. Tengo dos peticiones aquí. Y el que no las alcanzó a escribir, el Señor conoce, amén, cada corazón. Dice así: el eterno Dios Todopoderoso, a ti sea toda la gloria y la honra, sean para ti por siempre. Te ruego que tomes control en totalidad en la salud de mi hija Isabela, que seas tú en tu perfecta voluntad, nuestro hermano Alex Sander. Gracias, Señor, por un año más de vida que concedes a mi esposa. Bendice su vida y que la llenes de tu espíritu. Nuestro hermano André, amén. Nuestra hermana Liria está de cumpleaños, amén. Que el Señor conceda las peticiones, amén. Y el Señor permanezca en su corazón, amén. Vamos a orar. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por habernos perdonado, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu profeta, por este mensaje, Señor. Padre, estamos agradecidos, Señor. No hay palabras, Señor, pero solamente nos rendimos a ti sabiendo que somos faltos, Señor, y necesitamos de ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a caminar, a perseverar, Señor. Guarda a cada niño, cada joven, Señor, en el hueco de tu mano, Señor. Sabemos que es el mejor lugar, Señor. Padre, háblanos, Señor, en esta tarde. Visítanos, Señor, y háblanos directamente al corazón, Señor. Padre, concede cada petición de tus hijos aquí en este lugar conforme a la fe que hay en cada corazón, Señor. Padre, si nos faltase fe, llénanos de ti, Padre, de tu palabra, Señor, y que nuestra fe pueda crecer, Señor. Entonces podríamos pedir cualquier cosa en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. ¿Pueden tomar su lugar? Bendito sea su nombre, amén. Vamos a decir al Señor: cantad a Jehová cántico nuevo. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho grandes maravillas. Cantad. Cantad a Jehová cántico nuevo. Gloria a Dios. Porque ha hecho grandes maravillas. Levanta la voz y
aplaude. Cantemos salmos al Señor. Levanta la voz y aplaude. Cantemos salmos a cantar a Jehová. Cantad a Jehová, cantico nuevo, gloria al Dios. Porque ha hecho grandes maravillas. Cantad a Jehová, cantico nuevo. Porque ha hecho grandes maravillas. Levanta la voz y aplaude. Andemos salvos al Señor. Levanta la voz y aplaude. Andemos salvos al Señor. Bendita sea la gracia de tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre que derramó allí en la cruz. Hoy yo te canto alabanza. Hoy yo te canto alabanza. Agradecido Señor. Agradecido Señor. No merecía la muerte, pero es el perdón. Bendita sea la gracia. Bendita sea la gracia. Tu palabra, Señor. Bendita sea tu sangre, el amor. Hoy yo te canto alabanza. Hoy yo te canto alabanza. Agradecido Señor. No merecía la muerte. Gloria a Dios. Es el perdón a mi fe. Gloria a Dios. Amén. Bendito sea tu nombre, amén. Vamos a hacer este avivamiento. ¿Quién lo apagará? Amén. Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá. Y la prueba tuviera luz, nadie lo podrá apagar. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él, para mí el vivir es Él. Para mí el vivir es Cristo. No vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para mí el vivir es Él. Para mí el vivir en Cristo. Grandes y maravillosas son sus obras. Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos. Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? ¿Quién no te temerá, oh Señor? Que glorificará tu nombre. Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán.
Oh, gloria a Dios. Aleluya, teme a Dios. Oh, gloria a Dios. Aleluya, teme a Dios. Teme a Dios y dale gloria, porque sus juicios han llegado. Y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las que el Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya, amén. Denle un fuerte aplauso a Jesucristo, amén. Gloria al Señor. Nos ponemos de pie. Nuestro hermano Marino va a pasar, ¿no? Amén. Vamos a decirle: ¿puede un plebeyo ser un rey? Puede un plebeyo ser un rey. Un siervo con su Señor. Bendiga, mis hermanos, sean bienvenidos esta noche para escuchar la palabra de Dios, para tener comunión alrededor de la palabra. Hoy tenemos el privilegio, hermanos, de escuchar la palabra de Dios a través del labio de nuestro hermano Ariel Cardona, hijo del hermano Lucas. Él va a estar trayendo hoy el pan de vida para cada uno de nosotros. Será de una gran bendición, que Dios lo ayude a él, a su familia. Les damos una bienvenida y que sea Dios tomando control, el Espíritu Santo, con mi hermano, para que él pueda impartir el pan, el alimento que necesitamos nosotros. Vamos a orar y pasamos al hermano Ariel. Padre Celestial, te damos gracias esta noche, Señor Jesucristo, por la palabra que va a ser hablada, Señor, en este lugar. Padre amado, pedimos que el Espíritu Santo tome control de cada palabra, de cada cosa que se vaya a hablar, cada cosa que hagamos aquí, Señor, que seas tú a través de los labios de nuestro hermano, Señor Jesucristo. Háblanos esta noche, Señor, a través de él, Padre amado. Queremos escucharlo de buena gana, Señor Jesucristo. Estamos, Señor Cristo, aquí para aprender cada día más de ti, amado Dios. Apareja nuestras vidas, Señor, y ayúdanos, Padre. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a recibirle al hermano cantando Solo Creed. Solo creed. Posible, solo.
solo creo, Señor, creo, Señor, creo, Señor, todo es posible. ¿Cuántos le aman a Él? Eso es lo que nosotros necesitamos en esta noche, creerle a Él. No creer en su hermano, no creer en su hermana. Somos hombres y la palabra de todo hombre es mentira. Pero si algo hemos creído es en Él. Si en algo estamos creyendo, si en algo estamos confiando, es que no estamos tan locos como el mundo piensa. En que lo que hemos creído no fue dado por hombre, fue entregado para nosotros, para un pueblo que ama lo invisible, para un pueblo que cree en su segunda venida. Y que el mundo se siga riendo y que el mundo siga diciendo lo que el mundo quiera decir. Yo creo que Él va a venir por mí un día de estos. No importa cuánto tiempo yo tenga que esperar. Y sé que si yo lo estoy esperando, Él dijo, si hay dos o tres reunidos en mi nombre, no tienen más que esperar. Él no dijo, yo ahí llego más tarde. Dijo, donde dos o tres se reúnan en mi nombre, yo voy a estar en medio de ellos. Les mostraré que no los dejaré huérfanos, que aunque papá falte, aunque mamá falte, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuántos no hemos sentido esa sensación de sentirnos solos en este mundo? Pero ¿cuántos no podemos testificar que Él no nos ha dejado hasta este momento? Antes de abrir la escritura, que Dios les bendiga, y quisiera me acompañaran en oración porque estoy muy necesitado de sus oraciones en esta noche, y yo quiero que me recuerden en sus oraciones, pero sabiendo que la palabra de Dios dice que todo cuanto pedimos a Él nos es concedido si lo pedimos creyendo, yo quiero preguntarle a usted si usted también necesita ser recordado en oración. Si levanta a su mano para hacerle saber a Él, yo, Señor, necesito de tu misericordia. Vamos a orar. Amado y bendito Señor y Salvador nuestro, en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que nos hagas a un lado, Señor. Hemos estado, Padre, alabando tu santo y bendito nombre. Y Padre Celestial, hemos estado pidiéndote a ti en cada segundo, en cada momento, que nos hagas a un lado, Señor, y tomes el control de principio a fin. Padre, ayúdanos en esta noche, en esta hora, Señor, y que tu palabra sea abierta para cada uno de nosotros, y que cuando salgamos por esas puertas, Señor, el fuego en nuestro interior esté tan avivado, Señor, que podamos salir mejor que como entramos, Señor. Que cuando salgamos por esas puertas, Señor, el mundo anhele y añore tener lo que tú nos has dado en esta noche, Señor, al traer tu palabra a cada uno de nuestros corazones. En el bendito y glorioso nombre de Jesucristo te lo pedimos, y asimismo en ese nombre te pedimos que cada necesidad, Señor, que está siendo presentada delante de ti, Señor, sea contestada en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, porque tú sabes, Señor, de qué tenemos necesidad, y no nos vas a dar una piedra cuando nuestro estómago está vacío y necesita pan, Señor. No nos vas a dar un escorpión cuando necesitamos alimento, Señor, y en esta hora necesitamos de tu alimento, Señor, el alimento espiritual a su debido tiempo, Señor. Concédelo y así contesta cada necesidad en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén y amén. Mientras me acompañan al libro de San Juan, primera de San Juan, capítulo 5, el verso 4,
Quiero saludarles en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche, hermanos, hermanas. Algo que, verdad, no tiene precio, no tiene valor, es estar en medio de la familia, en medio del pueblo de Dios, en medio de aquellos que están peleando la buena batalla, aquellos que aman al Señor. Primera de Juan, capítulo 5, el verso que queremos leer en esta noche, y lo queremos hacer en el bendito y glorioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Dice su palabra: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Tomen asiento en esta noche, hermanos, hermanas, y solamente por unos breves minutos, que sea el Señor, ¿verdad?, tomando el control. Yo creo que Él ha estado tomando el control y teniendo cuidado de este servicio desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Dios se ha estado manifestando en medio de su pueblo en estos últimos días. Y no importa cuál sea su lengua, cuál sea su tribu, cuál sea su nacionalidad, Él está haciendo un llamado a su pueblo en esta última, en este último tiempo. Y si Dios está haciendo un llamado a su pueblo, es porque tiene que haber un pueblo que conteste a ese llamado, que conteste al llamado del buen pastor. Él dijo: yo soy el buen pastor. Y dijo el Señor a través de su palabra, porque no tenemos nada nuevo que traerle a ustedes en esta noche, sino lo que ya antes ha sido predicado. Vamos a estar seguros mientras estemos predicando lo que ya se nos ha sido enseñado. Dice la palabra del Señor que las ovejas no escuchan la voz del extraño. Dice la palabra del Señor que las ovejas tienen ese sentido en su oído. Ellas no están preocupadas en qué dijo el hermano a un lado o en qué dijo Julanito a otro lado. Ellas están esperando la voz del buen pastor. Ya en Medio Oriente, que se acostumbran mucho las ovejas, fue una excursión de hermanos, entre ellos un hermano que quizás lo han escuchado mencionar, hermano Jorge Smith. Es ese hermano que nos ha sido de gran bendición diciendo: este mensaje fue predicado por el reverendo William Barron Brannan. Es la voz en español del profeta para mí, un precioso hermano. Dice el hermano Jorge que él fue a Medio Oriente, allá a Israel, y estando en ese lugar había un hato de ovejas, y todos estaban muy contentos viendo aquel montón de ovejas, y la gente le gritaba y le silbaba, y las ovejas como que si nada estaba pasando. Y era una excursión, así que mucha gente se paró y empezó a gritarle a las ovejas, aquello tan bonito, aquello tan hermoso. Sin embargo, dice que el hermano, él estaba viendo de lejos lo que estaba pasando, cuando de repente dice que un hombrecito apareció por allí, que estaba descansando debajo de unos árboles, sombreando, y cuando se llegó la hora, se puso en pie y empezó a gritar. Y no tuvo que gritar mucho, apenas si tuvo que hacer unos pocos sonidos. Y aquellas ovejas que estaban regadas por todo el prado, unas estaban comiendo por las piedras, otras estaban comiendo por un lado, otras quizás más allá abajo donde estaba pasando el riachuelo. Dice que cuando él empezó a llamar las ovejas, todas esas ovejas, sin importar en dónde estaban escondidas, absolutamente todas empezaron a correr porque el buen pastor les había llamado. ¿Cuántos queremos que Él nos llame en esta noche? Yo quiero que Él me llame en esta noche, pero no solamente quiero que Dios me llame en esta noche, porque Dios puede venir y hablarle a su pueblo. Pero si nos pasa como el gran profeta Samuel, estaríamos en problemas, hermano. Un profeta a cual yo amo mucho, pero también me acobijo en el profeta Samuel. Porque Dios vino, y ustedes saben que nosotros decimos que hay que intentarlo una vez y dos veces y tres veces, pero normalmente de donde yo vengo decimos la tercera es la vencida. Si a la tercera no me salió, pues ya no lo intento. Pues mire que Dios vino y le habló a Samuel y le dijo: Samuel, Samuel.
Y Samuel se levantó y salió corriendo y no entendió que era Dios el que le estaba hablando en esa hora. Y él fue a donde Eli y le dijo: me llamaba, Señor, ¿para qué me has llamado? Aquí estoy, dígame qué puedo hacer por usted. Y dice Eli que le dijo, dice la palabra que Eli le dijo: no, Samuel, yo no te he llamado, regrésate y vete a descansar. Narrándolo como lo dice el profeta, dice que Samuel se fue a recostar de nuevo. Pero luego de un tiempo Samuel volvió, y así la segunda vez hasta la tercera vez, estando Eli ya un poco molesto porque no lo dejaba dormir, porque le dijo: Samuel, yo no te he llamado, Samuel, regrésate y vete a descansar. Sin embargo, algo en Eli empezó a moverlo a él también. Y dijo: pero si yo no lo he llamado, ¿quién es el que lo está llamando? Dice el profeta que Elí instruyó de una muy buena manera a Samuel, porque le dijo: mira, Samuel, vete a descansar, pero esta ya es la tercera vez. Pero si hubiese una cuarta vez, si hay otra vez, Samuel, si esa voz te vuelve a hablar, no vengas a mí. Preséntate delante de él, póstrate de rodillas, Samuel, háblale a él y dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. Y mire qué precioso esto. ¿Cuántos creen que él conoce todas las cosas? Él sabe todas las cosas. Él sabía que usted y yo íbamos a estar reunidos en esta noche. Él sabía que el servicio iba a ser corto. Él sabía las palabras que se iban a decir. Pero eso no es lo que a mí me sorprende. Lo que a mí me sorprende es que, habiendo tantas personas aquí, finas personas, personas de diferentes pensamientos, cada cabeza un mundo, pues aquí tenemos muchos mundos. Y luego, un alma vale más que 10,000 mundos. O sea, ¿cuánto hay aquí, hermano? Aquí hay muchísimo. Aquí hay muchísimo. Pero aún con todo y eso, no me sorprende que usted esté aquí. No me sorprende que Dios, hermano, tuviese palabra para nosotros en esta noche. Lo que a mí me sorprende es que en pocas palabras Él le habla a cada uno de nosotros. Y usted escuchó una cosa en esta noche, pero usted escuchó otra cosa. Y quizás todos escuchamos el mismo servicio, pero a todos nos llegó de acuerdo a la voluntad que el Señor nos lo quiso, porque Él conocía nuestra necesidad. Eso es lo que me sorprende. Me sorprende saber, yo me alegro porque Él es mi Dios. Eso no me sorprende. Estoy contento de saber que Él es mi Dios. Lo que me hace temblar es que Él es mío y yo soy de Él. Y yo soy de Él. Yo sé que Él vino a la tierra para salvarnos a nosotros, pero lo que me sorprende es venir a la tierra para vivir para Él. Una cosa como yo, ser propiedad de Cristo. Yo aquí en la tierra digo: Él es mi Dios, que es lo que Él está diciendo de mí, en donde Él esté en esta hora. Él dijo: el que se pare por mí en la tierra, yo me pararé por él aquí arriba en el cielo. Yo me estoy parando por Él en esta noche. Yo sé que usted se está parando por Él en este último tiempo. ¿Qué está haciendo Él entonces allá arriba? Eso es lo que me sorprende a mí, que un Dios tan santo se pare por una cosa como yo. Pero Él conocía todo desde antes de la fundación del mundo. El verso que leímos tenía unas pequeñas frases al final y habla de nuestra fe. Habla de su fe, habla de mi fe. No habla de la fe de su hermano, de la fe de su hermana. Habla de nuestra fe. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y esta porción del mensaje de adopción, parte 3, dice el profeta de Dios: Dios sabe todas las cosas, Él sabe todas las cosas, Él sabe cada vez que un mosquito pestañea sus ojos, Él conoce cada abejorro, Él sabe dónde entra Él al panal para obtener su miel. Él conoce a cada gorrión que se para en el árbol. Él conoce cada pensamiento que está en la mente de ustedes, porque Él es infinito y omnisciente. Él no solo es infinito, Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Oh, hermanos, ¿cuántos están contentos de eso? Él lo sabía.
Él lo sabía todo. Yo voy a pedir a los músicos que me ayuden, que vengan a sus lugares y terminemos el servicio. Porque no es lo que el hermano predique lo que va a vencer al mundo. No es lo que yo le estoy leyendo a usted lo que va a vencer al mundo. Porque muchos de los que fueron a la iglesia se van a perder en aquel día. Es más, algunos llegarán a su presencia y le dirán: Señor, Señor, ábrenos. Mas dice la palabra de Dios que Él les dirá: ¿y ustedes quiénes son? Yo no les conozco. Pero ellos van a decir: Señor, pero ¿cómo tú no nos conoces? Si nosotros en tu nombre hablamos nuevas lenguas, en tu nombre profetizamos. Señor, nosotros en tu nombre echamos fuera demonios. Y dice la palabra del Señor que Él les dirá: apártense de mí, malditos. Apártense de mí, obradores de iniquidad, hacedores de maldad. Hermano, no es lo que usted escuche, sino lo que usted haga con lo que usted escuche en esta hora, lo que va a marcar la diferencia. No es ir a la iglesia. Hermano, usted podría ir toda su vida, hermana, usted podría ir toda su vida a la iglesia, pero al final del camino perderse. Hace mucho tiempo hubo un hombre, y yo con esto voy a ir cerrando, y si los músicos le oran a Dios y solemnemente me ayudan con alguna melodía de esas inspiradas por Dios, yo les voy a agradecer para que me quite el nervio. Es por el frío y por pararme enfrente de un pueblo como ustedes. Hermanos, Dios conoce a todos. No es por venir a la iglesia. Hubo un hombre, yo no recuerdo, usted lo puede leer mejor que yo y más seguro que yo, de ese libro Los Mártires de Fox. Este hombre había predicado el evangelio, no sé si por 30 o 40 años, y a lo largo de su ministerio habían sucedido grandes cosas y grandes milagros habían sido manifestados a través de la predicación de ese hombre. Pero en aquel entonces, de acuerdo al tiempo en el que se narran las historias de ese libro, dice que hubo una gran persecución contra los cristianos. El mundo se tiró en contra de los cristianos, aquellos que se reunían para pedirle al Señor fuerza para no mentir, para pedirle al Señor, para comprometerse con el Señor. Señor, ayúdame a no fallar, a no robar, a no hacer maldad. Yo quiero vivir limpio y puro para ti. Pero eso no le importó al mundo. El mundo se tiró en contra de aquel pueblo, de aquella iglesia primitiva. Allá como por el año 81, un hombre llamado Domiciano dio un edicto, dio una ley. Decía que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Y los verdugos y la gente que hacía cumplir la ley lo entendía bien. Tenemos que castigarte si tú eres un cristiano hasta que mueras o te retrates de lo que has creído. Pero de lo contrario no hay otra opción para ti. El edicto de Domiciano decía que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Imagínense cómo evangelizarían mis preciosos hermanos de la antigüedad. Entregarle el cristianismo, entregarle este evangelio a alguien, era darle un edicto de muerte. Pero hermano, ¿cómo se aferraba la gente al cristianismo en aquel entonces? Vea, la iglesia no estaba tan vacía como en estos tiempos. Había tanta gente que amaba a Dios. Y la gente hacía cumplir ese edicto. Este hombre había predicado en esos tiempos de 30 a 40 años. Un día fue atrapado por predicar el evangelio y fue llevado a un hipódromo donde corren los caballos. Y se le fue dada una advertencia: o tú te retractas de lo que tú has creído, o entonces vamos a tener que someterte al castigo hasta que esté dispuesto a retractarte. Pero ese hombre se mantuvo firme
y no quiso retratarse de lo que él había predicado. Soltaron los caballos y esos caballos pasaron corriendo hacia un lado del hipódromo. Y aquel hombre que había predicado por 30 o 40 años rebotaba en los pies de los caballos. Lo golpearon allá, quedó tirado en el camino sangrando. Después de un rato hicieron señal y volvieron a mandar a los caballos de regreso por ser cristiano. Ese era su gran pecado. Y aquellos caballos vinieron y lo golpearon de nuevo hasta lastimarlo. Así lo estuvieron haciendo hasta que cuando en una de las ocasiones, mientras pasaban los caballos, ese hombre levantó sus manos y empezó a gritar: ya no soporto más, ya no aguanto, me retracto de lo que yo he predicado, me arrepiento de lo que he creído, hasta aquí dejo de ser un cristiano, ya no soporto más. Cuando él dijo eso, todo mundo gritó de alegría y todos aplaudieron, porque aquel hombre se había retratado de ser un cristiano en aquel momento de dolor, en aquel momento de sufrimiento. Hicieron parar los caballos y el hombre ahí sangrando, agonizando, levantaba sus manos y gritaba: ya no soporto, me duele, estoy muriendo, detengan los caballos, hasta aquí yo dejo de ser cristiano, este es mi último día, de aquí en adelante yo no seré más llamado cristiano, yo me retracto de lo que yo he predicado. Cuando ese hombre dijo eso, una joven que llevaba una bandeja, no sé con qué cosas llevaba en la bandeja, estaba allí en el hipódromo, era una esclava, una sierva, era una jovencita, no era mayor de edad todavía, de acuerdo a la descripción del libro era joven. Dice el libro que mientras ella iba caminando y escuchó a aquel hombre que ella le había escuchado predicar el evangelio, que ella tenía, ella amaba a aquel predicador. Y cuando él escuchó a ese predicador gritar de esa manera, ella dejó caer los utensilios. Ella empezó a llorar desesperadamente y empezó a gritar. Y gritaba desesperadamente, le decía: ¡oh, infeliz, miserable! ¡Qué miserable que tú eres! ¿Cómo osas cambiar una eternidad en la gloria por unos segundos de dolor, por unos segundos de sufrimiento? ¿Cómo no has podido soportar? El hombre estaba agonizando ya, pero antes de morir se retractó de lo que él había predicado, de lo que él había creído. Fue más lo que se tardó en la niña en gritarle eso a aquel hombre. Cuando el verdugo vino rápidamente y la apresaron a ella y le dijeron: ahora tú te retractas de lo que has dicho o ya sabes. Siendo que era el verdugo la amenazó con que iban a cortar su cabeza de su cuerpo si ella no se retractaba de lo que ella había creído. No recuerdo cuáles fueron exactamente sus palabras. Me parece que ella dijo que eso no importaba, que si eso era lo que iba a suceder, que se apresurara a hacerlo. Apresúrate a hacerlo, porque entre más tú te tardas en quitar la cabeza de mi cuerpo, más yo me tardo a llegar a la presencia de mi amado Señor, a llegar a la presencia de Dios. Mire qué fe tan tremenda. Muy buena noticia para ustedes en esta noche. De acuerdo a lo que un hombre enviado de Dios nos dijo predicando, mientras predicaba muchos mensajes, entre ellos ese mensaje: ¿por qué nosotros no somos una denominación? Él dice que Apocalipsis 13 es una persecución religiosa y dice que eso es así, dice el Señor. Habrá una persecución religiosa para el tiempo del fin. ¿Y será que todo aquel que quiera vivir para Cristo, que quiera quedarse con este evangelio glorioso, que quiera quedarse con este mensaje glorioso, sufrirá persecución? Pero eso no lo dijo él, eso fue el Espíritu Santo hablando a través de él, porque Jesús ya lo había dicho. Jesús había dicho que el que quiera ir en pos de él, sepa que
Hay que tomar la cruz. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos fallado al Señor? ¿Cuántas veces nosotros no, con nuestra actuación, hemos errado en hacer lo correcto? Es como si hubiésemos negado lo que se nos enseñó. Y cuando salimos por esas puertas, muchas veces nosotros pensamos que vamos a salir igual que como entramos. Que no es tiempo de reconciliarnos, que no es tiempo de ir y corregir el error, que no es tiempo de hacer lo bueno. Es que me tiene resentida, es que me tiene resentido. Y pensamos que vamos a salir igual por esas puertas. Pero de acuerdo a lo que se nos ha sido enseñado, se dice que si entramos a este lugar, no podemos salir por esas puertas igual que como nosotros entramos. Que cuando salgamos por esas puertas, o usted sale mejor o usted sale peor. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor: Señor, yo necesito que avive mi fe. Señor, dice la Biblia que nuestra fe es la que nos da la victoria. Que la fe, Padre, nosotros lo leímos y dice la palabra del Señor, hermano, hermana, usted que está escuchando en esta noche, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Pero yo necesito decirle al Señor: Señor, aviva mi fe. Aviva mi fe, Señor. Yo necesito que me alistes para entregar mi vida por ti. No solo para vivir en la iglesia, no solo vivir como cristiano, sino estar dispuesto a morir para Él. Como un niño, en ese mismo tiempo de la persecución, fue puesto en una plataforma de madera y fue sujetado a un poste allí mismo y fue llenado de brea. Y su papá, que era el pastor, estaba allí frente de él. El verdugo le había estado diciendo que si iba a retractarse de lo que había creído o iba a dejar que el juicio cayera sobre su hijo. Él ya había visto a su iglesia partir de esa misma manera. Pero dice que él agachó el rostro y empezó a orar y le decía: Señor, es mi hijo, Señor. Es el último miembro de la congregación. Ayúdalo, Señor. Y que él pueda morir para ti. De repente, el niño que empieza a decir: Papá, papá, levanta la cara, papá. Papá, mírame una vez más. Dice la historia, porque eso está escrito, yo solo lo repito. Dice la historia que aquel pastor levantó su rostro y volteó a ver a su hijo que él amaba tanto, sabiendo que en pocos segundos iba a estar ardiendo en fuego por ser cristiano. Y dice la historia que el niño le dijo, cuando su papá lo volteó a ver: Papá, no llores. Ya no llores, papá. Porque yo te estaré esperando del otro lado. Allá nos vamos a ver. Y pocos minutos después se reunieron. ¿Cuántos queremos tener esa seguridad? Esa certeza de que si hoy fuera el día, nosotros vamos a estar allá. Para eso tenemos que presentarnos delante de Dios. Vamos a orar en esta noche. Y si hubiese alguna necesidad, si usted tiene alguna necesidad en su corazón, recuerde que es su decisión. Usted decide qué es lo que va a hacer hoy en esta noche. Dios nos trajo aquí y nos dio esta gran bendición de escuchar la lectura de su palabra. Pero depende de nosotros lo que nosotros hagamos con la palabra que hemos recibido. Vamos a orar. Amado y bendito Señor y Salvador nuestro, en esta hora, Padre Celestial, disponiéndonos a entregar este servicio, Señor, disponiéndonos a entregar este lugar, Señor, hemos escuchado tu palabra, Señor,
Y Padre Celestial, de acuerdo a lo que allí dice, Señor, tenemos que pedirte, Señor, una cosa más importante que todas, Señor. Padre, algunos escucharon de ti, pide lo que quieras. Y quizás, Señor, pensaron en un carro, Señor, necesario para movilizarse e ir al trabajo, Señor. Quizás algo otros pensaron en una casa o en algún lugar para poder pasar el frío, en un techo, Señor amado. Quizás algo otro, Señor amado, pensaron en alguna enfermedad, Señor. Pero una mujer, Señor amado, llamada Hati, con su corazón, Señor amado, Padre, desnudo delante de ti, Señor, con grandes necesidades, Señor, su hermana enferma, su casa cayéndose, ella misma pasando tantos problemas, Señor. Pero cuando ella habló, te dijo, Señor, mis hijos, Señor, ella a ti tuvo que haberte clamado, Señor, para que tú contestaras su petición, Señor. Porque cuando la oportunidad se dio, ella no dudó que eso era lo que más anhelaba su corazón. Ella dijo, mis hijos, hermano Brannan, mis hijos todavía no son salvos. Y en ese mismo momento, Señor, tú le diste a sus hijos, Señor. Tú se los entregaste, Señor. Padre Celestial, concede que en esta noche cada petición que hemos traído delante de ti, Señor, cada necesidad que hemos presentado delante de ti, Señor amado, sea contestada en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y Padre Celestial, que cuando salgamos por esas puertas, Señor, podamos ir dando testimonio, Señor, que al siguiente servicio venidero podamos compartir de tus milagros, Señor, que mientras llegamos a casa o estamos en nuestros trabajos podamos testificar de lo que tú has hecho con nosotros a través de tu palabra, Señor amado. Y Padre Celestial, que nosotros podamos ver, Señor amado, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Gracias, Señor bendito, en tu nombre. Amén, Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Hubiere desmayado. No creyere que veré a mi eterno Redentor. Que mis fuerzas renovó a seguir hacia perfección. Por eso no descansaré, hasta que Cristo sea en mí. Esas virtudes desplegar, desde afuera muy fraternal. Descenderá. Este es un nuevo Jesús. Este es un nuevo Efesio. Un tiempo de reclamar. Josué, quiero mi monte, mi posición en Cristo. Para mí esa es mi heredad. Este es un nuevo Efesio. Este es un nuevo Efesio. Un tiempo de reclamar.
Josué era mi monte, mi posición en Cristo, para mí esa es mi heredad, para mí. Para mí esa es, oh Señor, mi heredad. Amén. Amén. Vamos a orar para ser despedidos, mas no de su presencia. Amén. Salimos cantando: el mundo no es mi hogar, yo de pasada voy. Amén. Padre celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, estamos agradecidos por tu presencia en este lugar, Señor. Padre, llévanos con bien como nos has traído, Padre. Y el próximo servicio, Padre, nuevamente pedimos tu presencia, Señor. Tú nos visites, Padre. Seguimos contentos, Padre, y sabiendo que tú estás en cada momento de nuestras vidas, Padre. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. El mundo no es mi hogar, yo de pasada voy, de solo me dejé por seguir a Jesús. Los ángeles a mí me esperan a llegar, yo siento que sea este mundo mi hogar, Señor. Bajo este cielo azul, los ángeles a mí me esperan a llegar. Yo siento que sea este mundo, me esperan a llegar, me esperan a llegar. Estoy muy bien, lo sé. Mi nombre escrito fue en el libro de la fe, aunque yo débil soy. Yo sé que de llegar, yo siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigos como tú, hay uno mejor bajo este cielo azul. Los ángeles a mí me esperan a llegar. Yo siento que sea este mundo. Ya tengo a mis hermanos en el celeste hogar. Tienda ya la mano, me esperan a llegar. Mi parte de hacer, te quiero allá estar. No siento que sea este mundo mi hogar. Señor, no hay amigos como tú. Hay bajo este cielo azul, los ángeles a mí me esperan.